proceso, todos se fueron. En mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vaya menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor. Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me falte todo, menos su presencia. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Así es. Vamos a adorar al Señor y vamos a preparar el corazón para escuchar la palabra de Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
nos congregamos una vez más. Este es el día para juntos cantar. Con mis hermanos quiero alabar al Rey de Gloria que nos da libertad. En nuestra iglesia, en santidad, hay una fiesta hoy. Es nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. En su presencia hay sanidad. Es el quien nos ha dado perfecta paz. Aquí encontramos una amistad, amor, perdón y también felicidad. En su presencia, en santidad, hay una fiesta hoy. Es nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. En nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. Es nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. Una vez más, es nuestra familia. Es nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. Oh, 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 oh. Su gloria llena este lugar. Oh, 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 oh. Su gloria llena este lugar. Bienvenidos a la casa de Dios, a este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios por 97 años de vida de nuestra iglesia. Aquel 9 de noviembre de 1923, se ve lejos, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Esta noche va a compartir palabra de Dios el superintendente de nuestro distrito, el pastor Miguel Ángel Ceballos. Así que quédese con nosotros. Escuche la palabra de Dios y le invito a leer juntos el Salmo 103 del 1 al 5. El Salmo 103 es alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias.
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Palabra de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Cante con nosotros. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Sabine Ariana González Ocaña. Pertenezco a la JNI, a la Primera Iglesia del Nazareno de Villaflores. Le doy principalmente las gracias al Señor porque está permitiendo a la Iglesia cumplir
un año más de haber sido fundada. Yo empecé a congregarme a la iglesia a principios de abril del año 2017. Fue cuando mi familia y yo nos venimos a vivir para Villaflores. Y pues yo ya tenía ese deseo de poderme congregar a una iglesia. Pues le pedí a Dios de que me ayudara, que me guiara a saber dónde ir. Y ya fue cuando entré al Cobash y una compañera en ese entonces, ahora amiga y hermana en Cristo, Anita Estudillo, estaba estudiando esgrima bíblico. Ya me acerqué, le pregunté y me explicó lo que estaba haciendo, me platicó de la iglesia, me dijo la fe de la iglesia, a lo que cree la iglesia, y ya fue que me llamó mucho la atención y pues me invitó a una reunión juvenil que fue en febrero, y ya a principios de abril empecé a asistir a los cultos, ya cultos tras cultos, ya fue que me gustó mucho y fue de mucha bendición para mi vida poder asistir a los cultos. Los hermanos se me acercaban, me preguntaban quién era, me decían que estaban orando por mí, por mi familia, y eso me hizo sentir parte de la iglesia, así como lo soy ahora, y eso me alegra mucho, es de mucha bendición para mi vida, y sé que también la iglesia ha sido, es y será de bendición para muchas vidas. En todo este tiempo, mi vida ha tenido muchos cambios, he aprendido mucho, he descubierto cosas nuevas, pues de las cuales yo no sabía. También he notado y le doy gracias al Señor, porque en mi familia, igual poco a poco, sé que el Señor está obrando en ella. En los momentos difíciles, el Señor siempre ha estado ahí y eso es lo que me ha mantenido firme. En esta pandemia, cuando comenzó la pandemia y pues se cancelaron los cultos, las reuniones presenciales, pues fue un gran cambio para mí, porque la iglesia siempre ha sido de mucha ayuda, los hermanos, los cultos, y entonces pues ahí fue cuando me he podido dar cuenta que no es donde pude fortalecer más aún mi relación que tengo con Dios, en saber que es de orar, de leer la Biblia, que eso nos acerca aún más a Él. Y pues le doy las gracias al Señor por todo lo que he aprendido, por los hermanos también que han sido de mucha bendición para mí, por la vida de los pastores, que en los momentos difíciles también ahí han estado, han orado por mí, por mi familia, y pues que me siento muy feliz de que estemos todos unidos como una familia, y me gusta mucho poder permanecer en ella y formar parte de esta gran familia. Todo a Cristo yo me rindo. Cante con nosotros y entréguese como nosotros con todo su corazón al único que es digno de adoración. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy.
Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser. Todo a Cristo he rendido. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me río. Serle fiel. Oh, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel, quiero serle fiel. Estamos ya en el cuarto día de celebración, mis hermanos, del aniversario de la iglesia, el 97 aniversario, por la gracia de Dios. Ahora nuestro predicador invitado es el pastor Miguel Ángel Ceballos, nuestro superintendente de distrito. Así que nos gozamos en escuchar la palabra del Señor a través de nuestro superintendente. Estamos contentos de celebrar con ustedes el 97 aniversario de la Iglesia del Nazareno Primera de Villaflores. Gracias al Señor porque ha sido de bendecir. Hasta ahora ha ayudado a la Iglesia en todos y cada uno de esos 97 años. También acabamos de celebrar el 13 de octubre pasado, 112 años de la fundación de la Iglesia del Nazareno en Pilot Point, Texas, que inicialmente se llamó Iglesia Pentecostal del Nazareno. En 1919 se le eliminó la palabra pentecostal para quedar con el nombre que actualmente tenemos, que es Iglesia del Nazareno. Por cierto, también acabamos de tener una recién celebración. Este 30 de octubre celebramos 503 años de la Reforma Protestante. Hoy veremos un pasaje bíblico que consideraremos en Mateo 22:34 al 36. Se da esta narrativa en un contexto de preguntas existenciales que se le hacen al rabí Jesús. Una pregunta fue: ¿qué sucederá después de la muerte? ¿Hay resurrección? La otra pregunta fue respecto a la relación fiscal del pueblo de Dios con su opresor. ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Es lícito pagar impuestos al Imperio Romano? Fueron preguntas respecto a aspectos espirituales y sociales. Hoy día estamos teniendo circunstancias sociales y espirituales que deben atenderse sin ignorar las Escrituras ni ignorar el poder de Dios. En medio de confusiones sociales como lo que estamos viendo en México, aprobación de matrimonios gay, quitar la despenalización de los abortos, lucha fuerte por imponer la ideología de género en todas las áreas de la vida, los efectos de la pandemia causada por el COVID-19, la pobreza que va en aumento, daño creciente a los ecosistemas del mar, la tierra y el aire, por citar algunos, y problemas espirituales como lo es la teología de la prosperidad, la aparición de liderazgos de
autonombrados apóstoles, patriarcas, entre otros. Quizá debamos preguntar a Dios, ¿qué es lo más importante delante de Él para vivir así y no perder el rumbo, no perdernos del propósito por el cual nos llamó a ser parte de su cuerpo y de su iglesia? Es por ello que hay que revisar lo que ha antecedido a la iglesia, amados hermanos. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus creencias, su desarrollo y su visión? La iglesia del Nazareno se identifica a sí misma como una rama de la iglesia de Cristo que es una, santa, universal y apostólica, y acoge como suya la historia del pueblo de Dios tal como lo registra el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la del pueblo de Dios a través de las edades en todas las expresiones de la iglesia de Cristo. Nuestra denominación adopta los credos ecuménicos de los primeros 5 siglos cristianos como expresiones de su propia fe. Nos identificamos con la iglesia histórica en la predicación de la palabra, en la administración de los sacramentos, conservando un ministerio apostólico en fe y práctica, inculcando las disciplinas de una vida y servicio a la semejanza de Cristo. Nuestra denominación acata el llamado bíblico a una vida santa y de entera devoción a Dios. Es lo que proclamamos como la entera santificación. La verdad es que nuestra herencia cristiana fue mediada a través de la reforma inglesa del siglo XVI y el avivamiento wesleyano del siglo XVIII. Por medio de la predicación de Juan y Carlos Wesley, muchos en toda Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales abandonaron el pecado y fueron empoderados para el servicio cristiano. Este avivamiento se caracterizó por la predicación de los laicos, el testimonio, su disciplina y por grupos de discípulos vehementes conducidos como sociedades, clases y bandas. Las clases y bandas se parecen un poco a lo que hoy conocemos como grupos pequeños, grupos celulares, donde se buscaba el crecimiento en la fe, profundizar su entrega total a Dios y servirle fielmente, y recogían ofrendas para poder ayudar a los marginados, a los pobres. Como verán, en este breve repaso histórico, como Iglesia del Nazareno tenemos fundamentos bíblicos y teológicos. Derivados de ellos tenemos prácticas en cuanto a la vida cristiana santa, la devoción entera a Dios, el servicio a la semejanza a Cristo y la entera santificación. Es notable que podemos ignorar la herencia de la tradición de la santidad. No podemos ignorarla, perdón. Hemos recibido, amados hermanos, una herencia muy rica. Después de este repaso histórico, volvamos al pasaje bíblico de Mateo 22, del 34 en adelante. Jesús respondió al intérprete de la ley que el gran mandamiento en la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observemos este primer mandamiento. La respuesta a la pregunta está dada en un contexto donde ya no son 10 mandamientos a obedecer, como fue dado originalmente al pueblo de Dios a través de Moisés en Éxodo 20, sino que llegó a ser una serie de preceptos y prohibiciones que se multiplicaron a 248 preceptos y 365 prohibiciones de la ley o la Torá. Si lo sumamos, nos da 613. Imaginen el cuadro, tantos mandatos a cumplir. Eso, la verdad, es abrumador. Por eso creo que Pablo reveló que nadie se salva por guardar la ley, porque nadie podía cumplirla. El pueblo estaba agobiado, la carga era pesada. Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo vemos ahí en Mateo 11, del 28 al 30. Es por ello que el Señor responde que una vida de amor es lo que más le interesa. En estos tiempos, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que revisar con cuidado. Más que cumplir una larga serie de mandatos humanos, las relaciones son lo esencial de la vida. Eso se debe de saber. Hoy en día debemos de conocer como pueblo de Dios que eso es lo que Dios quiere.
De esos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Revisemos brevemente este primer y grande mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No significa eso de amar a Dios como un mero sentimiento, ni que son oraciones muy devotas o especiales para poder cumplir ese mandamiento. Ni siquiera es una actitud mística que huye del mundo, como los monjes en tiempos pasados que queriendo agradar a Dios se aislaron y se fueron a los monasterios y huyeron del mundo. En nuestros días no podemos pretender querer guardar este mandamiento y querer irnos a casas de retiro. Más bien, lo que está diciendo el autor bíblico es que amar a Dios es conocerlo a Él como el único Dios y obedecerlo y hacer esa obediencia dentro del mundo. No olvidemos que Dios ama al mundo. Y de hecho, la palabra del Señor en Juan 3:16 dice que Él envió a su Hijo al mundo y no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. La verdad es que, hermanos, en este tiempo de celebración necesitamos conocer más a Dios. Mucho de ello lo revela la Biblia y parte será un conocimiento personal. Es bueno saber y conocer su naturaleza, la naturaleza de Dios y su carácter. Su naturaleza divina es amor y su carácter es santo. Y usted lo puede ver en Levítico 19:2. Si quiere, permítame leérselo brevemente. Levítico 19:2 dice así: habla toda a la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y podemos seguir leyendo otros pasajes que nos hablan del deseo que el Señor tiene de que su pueblo le conozca y que conozca su naturaleza y conozca su carácter. Él tiene un carácter santo. Vea, un pasaje más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que es una misma referencia a Levítico, dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y parte también de su naturaleza lo revela el escritor en la primera carta, el apóstol Juan, en su capítulo 4, versículo 8, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está su naturaleza, que es amor, y su carácter, que es santo. Permítame compartirles más sobre el amor de Dios. Para ello me voy a auxiliar de un par de autores que apellidan Lodal y Orr en su literatura sobre la comprensión acerca del amor de Dios. Ellos dicen que el amor de Dios es relacional, que en primer lugar ese amor lo manifiestan en la Trinidad, es decir, el Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo, el Hijo ama al Padre y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. Las personas de la Santa Trinidad están relacionadas los unos con los otros con un profundo amor mutuo. Y es entendible, ya que la naturaleza de Dios es amor. Entonces las personas de la Santa Trinidad están relacionadas en amor. Así que entonces, la vida de santidad es por encima de todo una vida de amor, amados hermanos. A veces hemos tenido así como ideas equivocadas sobre la vida de santidad. Cuando somos parte de la vida de amor de Dios y el amor de Dios está en nosotros, no hay lugar para nada más, no hay lugar para el pecado. Estamos llenos del Espíritu Santo, en lo que le llamamos también teológicamente enteramente santificados, y eso hace Dios, porque creemos en Él y estamos consagrados totalmente a Él. Como el carácter divino de Dios es un amor mutuo interno, y como nosotros somos invitados a participar a la vida divina de Dios, entonces nosotros podemos entender que no estamos solos. Otros van con nosotros. ¿Quiénes son ellos que van con nosotros? Pues todos los hermanos, todos los redimidos, todos los salvados por Jesús.
Juntos como iglesia de Dios descubrimos lo que significa amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. El pueblo de Dios ha de vivir interrelacionado en amor. El pueblo de Dios ha de tener relaciones interpersonales saludables, como lo dice el desarrollo natural de la iglesia. Así como se relaciona la Santa Trinidad, que se aman todos por igual, así debemos de amarnos todos los unos a los otros. Una manera de conocer el amor de Dios precisamente es a través de los hermanos y las hermanas en Cristo. Y ese amor que solo se dice que se va a manifestar a alguien o que es en un momento dado se va a hacer, no es simplemente eso de un pensamiento o un deseo que tal vez suceda en algún momento por casualidad. No, no, amados hermanos. Más bien es ese amor que manifiesta uno cuando ama como Dios ama. Recuerde que Dios ama al mundo y Dios quiere que nosotros amemos a las personas que viven en este mundo. Es por eso que solo a través del Espíritu Santo podemos aprender a caminar con Dios en amor, a vivir los unos con los otros como gente de amor, como hijos del Dios de amor. Y eso sucede cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador suficiente, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahí comenzamos la vida de santidad. Ahí comenzamos la vida de amor a Dios. Ya dijimos que amar a Dios es obedecer a sus mandamientos. Cuando nosotros creemos en Jesús, estamos dando ese paso de fe y de obediencia. Comenzamos a participar de la vida divina y de su amor. Comenzamos a amar a los otros y a su creación. La vida de santidad es una vida de amor divino. Se origina en Dios y se desarrolla en Dios. El significado central de la santidad deriva de ese amor divino. Si tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, entonces somos enteramente santificados. En otras palabras, somos llenos del amor de Dios. Ser santo es amar. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a la creación, incluyéndonos a nosotros mismos. Somos santos como Dios es santo cuando tú y yo, cuando todo el pueblo de Dios, somos personas que amamos como Dios ama. Otra vez quiero repetir esa frase. Somos santos como Dios es santo cuando amamos como Dios ama. Así que podemos ser como Dios. ¿Y cómo podemos ser como Dios? Amando a nuestro prójimo, como Dios ama, se ama a sí mismo y ama al prójimo y ama a su creación. Cuando nosotros imitamos ese amor y tenemos ese amor, entonces somos santos como nuestro Dios es santo. Ahora quiero pasar al segundo mandamiento, que dice que es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es relación con el prójimo. Incluye al socialmente débil, incluye hasta un adversario en un juicio. Amar también es no hurtar, no mentir, no engañar, no jurar en falso, no oprimir, no maldecir, no calumniar, no odiar, respetar los derechos del extranjero. Todo eso involucra el amar al prójimo. Amar al prójimo es comportamiento solidario a la comunidad, a los menesterosos, e incluye, como ya dije, a los enemigos. Otra vez, amar al prójimo no es un sentimiento. Escucho con regularidad a alguien o hermanos que dicen, es que no siento amar, hermano, y si lo hago sin sentirlo, me siento como que soy hipócrita. Pero no, amados hermanos, cuando el Señor manda amar, es una decisión. Y cuando nosotros amamos, como Jesús nos manda que amemos, estamos obedeciendo. Es una decisión. El apóstol Pablo lo resumió así, el amar al prójimo. En Romanos 13, versículos 8 y 10, perdón, él dijo así: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Si algo vamos a deberle al prójimo, a los seres humanos, es el amarle. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque Pablo dijo así: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por otro lado, es entendible, hermanos, que no es posible amar a Dios y no amar al prójimo. El que no ama, como ya vimos en 1 Juan 4:8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor genuino requiere que dediquemos tiempo y ayudemos a los demás. Significa poner los intereses ajenos por encima de los nuestros. Significa ser humildes, mansos, pacientes, tolerantes. Significa llorar con el que llora, alegrarse con los que se alegran. Y eso se da en la medida que nos relacionamos con las personas, hermanos. Somos llamados a vivir en comunidad fraterna, a ser individuos que viven con buenas relaciones. Nosotros imitamos el amor de Dios cuando vivimos en formas que traen vida abundante a todo lo enfermo, a lo herido de toda la creación. Traemos vida abundante cuando perdonamos, cuando curamos, cuando damos palabras de ánimo, donando tiempo o donando dinero, mostrando autocontrol cuando otro está todo furioso y uno mantiene la calma. Eso es traer vida abundante en esa circunstancia. Cuando hablamos verdad con nuestro prójimo, cuando somos pacientes, cuando liberamos al cautivo y al oprimido, cuando en el nombre de Jesús le llevamos la palabra y oramos para que Dios lo libere, esa es vida abundante a esas vidas que están oprimidas. Cuando usted y yo nos portamos amables, eso es también traer vida abundante. Cuando participamos en una máxima misión y ayudamos a mejorar las instalaciones de una escuela, una calle, o mejoramos las instalaciones de un parque, eso es traer vida abundante. Cuando damos para el FEM, para la evangelización mundial, cuando cooperamos para que los ministerios nazarenos de compasión lleguen a circunstancias de crisis, de inundaciones, de terremotos, esas son acciones de llevar amor abundante, traer felicidad a las personas. Cuando pagamos el mal con bien, recuerde, el mundo en el que vivimos es un mundo caído, es un mundo quebrado, es un mundo enfermo, es un mundo violento y necesita que le hagamos llegar la vida abundante que es en Cristo Jesús. Amor al prójimo como a nosotros mismos, podemos resumir que significa saber que no podemos amar a los demás también si no nos amamos a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a los demás y no nos amamos. No podremos amar a los demás si no nos amamos a nosotros. Así que también debemos de cuidarnos, de amarnos. Y eso no es ser egoísta. Es un amor saludable, una autoestima sana, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestras relaciones, cuidar y desarrollar nuestro intelecto, cuidar que nuestro espíritu sea saludable. El Señor Jesús pidió que también nos amáramos. Que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo, hay que hacer todo eso, llevar vida abundante en su nombre, pero también amarnos a nosotros mismos. Reitero, no podremos amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros. Quiero concluir y aplicar en este día de celebración, de estos 97 años de que Dios ha permitido que la primera iglesia del Nazareno esté sirviendo, esté ministrando, esté tocando vidas. Quiero hacerlo con estas siguientes aplicaciones. Número uno, damos gracias a Dios porque hasta aquí se han cumplido plenamente sus promesas. Las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia del Nazareno primera de Villaflores. Dios, gracias, tú has permanecido fiel, cuidando y fortaleciendo tu iglesia en este año que termina y que se cumplen precisamente 97. Número dos, entre tantos ajetreos de la vida, muchas injusticias que nos rodean, confusiones religiosas y doctrinales, personas que tuercen las escrituras, complicaciones y desafíos en la vida, se requiere estar ciertos y claros qué es lo más importante en la vida para no perdernos en ese laberinto de circunstancias adversas. Número tres, en este 97 aniversario de la Iglesia del Nazareno Primera de Villaflores, es bueno recordar, saber la herencia que tenemos como Iglesia del Nazareno y con ello tener clara la misión, clara la visión y por lo tanto
un claro sentido hacia dónde debemos de avanzar. Número 4. Somos una denominación con la herencia y la tradición de la santidad, que en la revelación bíblica es uno de los asuntos más importantes delante de Dios. Ser santo porque yo soy santo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esos términos son muy desafiantes y parece que como humanos es imposible vivir así, pero ya vimos, en palabras sencillas, es vivir una vida de amor. Una vida de amor primordial a Dios, de amor al prójimo como a nosotros mismos. Número 5. Esa posibilidad de vivir una vida de amor es ofrecida por Dios en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8. Dios no esperó a que lo amáramos para Él demostrar cuánto nos ama y que su amor es tan grande, tan infinito, tan maravilloso, tan actual, que Él no esperó que lo amáramos. El ser humano no puede por sí solo, no puede amar. Aunque tenga este llamado de Dios, no puede amar. ¿Por qué? Porque su condición es caída. Amar a Dios no puede hacerlo. Amar al prójimo tampoco puede hacerlo. Ni a sí mismo se puede amar, porque por eso se lastima, por eso se droga, por eso vive como vive, porque no tiene la capacidad para amar. Solo el poder de Dios puede transformar su ser egoísta y ayudarlo a tornarse a Dios y poder tener la capacidad de amar a Dios. Por eso, su amor se derrama en el corazón de los pecadores que le aceptan como Señor, como único y suficiente Salvador. Y podemos crecer en amor en la medida que nos consagramos totalmente a Él y creemos que nos puede santificar por completo. Y entonces podemos amarle plenamente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Número 6. ¿Se imagina la clase de iglesia que serán cuando lleguen a ser 100 células o más? Donde todos aman imitando al Dios Trino, donde todos se cuidan y que en cada célula el amor divino es el ingrediente principal que los impulsa también a amar solidariamente, no solo a los de su célula, sino al resto de la iglesia. Y también a las personas heridas, quebradas, arruinadas por el mundo y su pecado, y que incluye ese amor a personas que no conocemos, y hasta los que sí conocemos y que son personas que son nuestros enemigos. Esa determinación, esa acción de obediencia dará a la iglesia un magnetismo impresionante, amados hermanos. Es decir, más personas creerán en el Evangelio porque verán y experimentarán el amor de Dios a través de su iglesia, a través de los miembros de sus células. Número 7. Lo invito a usted. Y a usted y a todos ustedes que están viendo este mensaje. En especial a ustedes jóvenes. Ustedes pueden ser un tremendo impacto. Ustedes adolescentes. Y por supuesto a todos los adultos a ser parte de ese movimiento poderoso y abundante de amor. Únase, anótese, sea parte de esas 100 células o más. Células donde crecerán, madurarán como hijos de Dios. Donde fluya el amor de Dios entre ustedes y desde ustedes para el necesitado, para el lastimado, para el solitario, para el denigrado, para el apocado, para el que está perdido en su maldad. Que sepan que hay un Dios que los ama a través de las células. Hay tanta necesidad que solo el amor abundante de Dios puede sanar y salvar a todas esas personas. Número 8. No olvidemos que este llamado de amar y servir es en respuesta al amor de Dios derramado en nuestras vidas. Y que la verdad no es opcional el llamado. Es un llamado vital en la vida cristiana. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios. Dios nos llama a convertirnos en criaturas de amor. Recuerde, es un mandamiento. Es un mandamiento. No es una opción. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es un mandamiento que el Señor Jesús nos puso. Y finalizamos. Pidamos a Dios que derrame más y más de su amor sobre nuestras vidas. Que haga de su iglesia primera de Villaflores una iglesia de amor. Una iglesia de hermanos y hermanas que cada día sirven.
que entregan sus vidas por los demás, ya sea dando tiempo, dinero, sus talentos, sus vidas mismas, llegándose a convertirse en esas criaturas de amor. Y que a través de esa vida de amor podamos ser bendición a los demás, podamos llevar esa vida abundante a los demás. Vamos a orar, amados hermanos, y que Dios derrame de su gracia y que usted quiera ser parte. Y si usted que nos mira en este mensaje no tiene a Cristo en su corazón, usted puede aceptarlo y Él puede transformar su corazón y darle esa capacidad para poder amar a Dios, para poder amar al prójimo y para poderse amar a sí mismo. Acompáñeme en esta oración. Amado Dios, en este día te damos gracias por la oportunidad de compartir de tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que en el nombre de Jesús, tu pueblo, tu iglesia, sea bendecida, sea motivada, Padre, a ser como tú. No hay otro anhelo más grande en la vida nuestra que ser como tu Hijo Jesucristo, ser personas de amor, ser personas que facilitan y llevan en tu nombre esa vida abundante, esa vida de paz, esa vida de gozo, esa vida de bendición, que hay gentes, miles y miles de personas que necesitan esa gracia tuya y que a través de tu iglesia tú puedes hacer que llegue esa gracia, esa bendición. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, y que en esta celebración del 97 aniversario podamos aceptar todos ese llamado a amar, ese llamado a servir en amor al prójimo, al necesitado. Oramos, te pedimos estas bendiciones y confiamos, Padre, que tu promesa dice que si nuestros padres, siendo malos, saben darnos buenas dádivas, ¿cuánto más tú nos darás el Espíritu Santo a quienes te lo pidamos? Te pedimos, Señor, que derrames de tu Espíritu sobre tu iglesia y que tu iglesia sea una iglesia de amor, una iglesia de criaturas que cada día se convierten más y más en criaturas de amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Gracias, hermano Jerry. Bendiciones, Pastor Marcos. Que Dios les bendiga en este 97 aniversario. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias, hermano superintendente, por compartir la palabra del Señor. Y recuerde, hermano, que mañana es domingo. El culto será a las 10 de la mañana. Así que, con la ayuda de Dios, estaremos transmitiendo el culto de domingo, ya el quinto día de celebración. Hagamos una oración para terminar. Padre, gracias por estar con tu pueblo. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por bendecir a tus hijos. Concédenos, Señor, mañana seguir adelante con esta fiesta, con esta celebración, reconociendo que tú eres el que sustenta la vida de tus hijos. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.